Musicales diversas de todo tipo, esta explosión para The Final Countdown, ¿viste? Quiero decirles algo. Me representé unas 500 veces este momento. Y no hay forma de vivirlo de la misma forma. No hay manera. Gracias. Gracias a todos. Gracias, jurado. Son una maravilla. Es muy fuerte. Es muy fuerte. La verdad que es una noche... Yo creo que para un cantante, cantar... Sí, full, sí, dale. Concentrate. Vamos a hacer algunas notitas. A ver si cantan conmigo. ¡Wow! ¡Wow! Los domina, pero grosso, es como un encantador. Y aparte, cuando se paró, ¿qué hizo? ¿Quién pudiera tener ese pelo para hacer eso una vez? Yo con el copo de Bernice te noqueo con el spray que tengo. No, tremendo, tremendo momento. Y le cae justo a Valeria, que le encanta este rol. Yo quiero contar una cosita. Sí, señor. Una cosita. Hace unos cuantos años atrás, yo, chiquito, con mi vieja, cuando le llevaba mate, veía una novela que se llamaba Dos para una mentira. Y había una mujer... ¿Cómo le gusta? Una mujer que terminaba el piano, la mujer. Y yo decía, ¿quién será esa mujer? Y después me enteré que era Valeria Lynch. Yo era muy chiquito, una cosa terrible. Así que, tenerla acá enfrente, no hay manera, ¿eh? Es muy difícil cantar. Y Patricia también, bueno, todos. Un capo. Todos. Bueno, déjame saludar a estos cordobeses divinos. ¡Buenas noches, Córdoba! ¡Qué lindo!
tratan. Yo quiero, antes de votar, voy a decirles que he abierto mi escuela. Ayer hice la apertura oficial de mi escuela en Espacio Quality. Los espero a todos a inscribirse, a cantar todo el mundo. Y ya que estamos, les cuento que el 18 de julio voy a estar cantando en la Sala del Rey, así que ahí también los vemos. Muchas gracias, Córdoba. Sebastián, querido, me voy a poner de pie para darte, me voy a quedar de pie para darte esta devolución, porque la verdad que sos un grosso. ¿Sabes qué me gusta a mí de este programa? Es que abarca todos los estilos. Todos los estilos conviven y todos son válidos. Y vos le pusiste una garra. ¿Qué cantas habitualmente vos, heavy metal? Yo tengo una banda de heavy metal. Obvio. Sí. ¿Qué vas a cantar? Hace muchos años y... ¿Cómo se llama? ¿Está tu banda? Sí, seguro. ¿Dónde está? La banda se llama Áurica. Áurica. Todavía. Ahí está el cartel, Áurica. La verdad que sos un cantante grosísimo, tenés una fuerza, una potencia. Te cuento, Vale. Mira, nosotros hacemos un estilo que es muy reducido. Sí. O sea, nos cuesta mucho tocar en lugares porque tenemos una gente muy fiel, pero es poca porque es un estilo que no se escucha mucho. O sea, con el mayor respeto a todos los estilos, por supuesto. Y por ahí nos cuesta bastante. Tocamos por un grupo reducido. Hace un mes y medio toqué en San Juan, en un bodegón, digamos, de unos amigos, para 70 personas. Y acabo de estar acá, una cosa... Esto es una locura. Mira lo que es esta gente, que te almace, te arenga y te dice que sí. Sebas, impresionante. Sebas, no importa cuánta gente te escuche, lo importante es que te escuchen. Seguro. Te escucharon 70 personas, ahora te están escuchando 9.000 y todos te dije que sí. Tenemos 4 palancas verdes, derechito a la final. Sebas, felicitaciones. ¡Gran polenta! Muchas gracias. A Valeria le encanta, ¿eh? Le encanta. Ese estilo así, bueno, Patricia, no, ni que hablar, está haciendo un éxito con ese estilo. Sí, Ale. Lo que nos pasa a nosotros, que nos tocas ese corazoncito rockero, que nos haces vivir. La sangre se nos hierve, ya queríamos que suba la banda, que ver el batero, todo. Así que gracias por traer un poco de heavy y de rock a este escenario. Gracias, gracias de corazón. Ale, yo quería decirte algo, Sebastián. Mira, en esta historia del heavy metal y todo ese plan, hay muchos pibes que se visten y se los ve muy bien luqueados y a la hora de cantar cantan espantosamente mal. Es muy difícil encontrar un tipo que tenga el look que tenés vos, la postura, la concentración y que realmente a la hora de pelar, peles. Entonces hay un tema que es fundamental. Todos los grupos y todos los artistas arrancan por los 70, las 70 personas que se van a hacer 80, que se van a hacer 100. Te va a depender de tu paciencia, pero un día te vas a encontrar con un estadio grande como este y lleno así para escuchar a tu banda. Gracias, querido. Te agradezco muchísimo. ¡Qué hermosa! Áurica se llama la banda. Áurico es él. Se llama Sebastián González. Tremendo, tremendo. Me mata cuando los rockeros... Me mata hasta la salida, pues, rockera. Me vuelvo loco, sí,